Amados hijos en el Evangelio, somos el pueblo más bendecido que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. ¿Podemos siquiera empezar a imaginar que el séptimo ángel mensajero elegido por Dios nos diga estas palabras? Ustedes saben que los amo, o los amo como si fueran mis propios, y ustedes son mis hijos en el Evangelio. Yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Dios se preocupa tanto por nosotros que nos envió a su profeta vindicado con la señal de una columna de fuego para hacernos saber que no era solo este hombre caminando con nosotros, sino que era Dios allí mismo sobre él. Él es aquel que está guiando el camino, porque Él se preocupa por nosotros. Antes de que venga el gran juicio, Él ha preparado un camino para que seamos libres de todos los juicios que vienen. Ese camino de escape es solo para nosotros, los elegidos. Somos los que hemos aceptado este germen de vida. Somos los que fuimos predestinados para verlo. Somos los que tenemos una revelación de este gran ministerio de las cintas. Él murió por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí, en este día, para mostrar estas cosas. Él tuvo cuidado de usted. A él le importó presentarlo aquí. Le importó hacer esta declaración. Él tuvo cuidado porque él lo amó a usted. Él tuvo el suficiente cuidado de hacerlo, de enviar al Espíritu Santo para esto, hacer este ministerio hoy. Si usted está predestinado para vida eterna, usted lo escuchará y se regocijará en ello. Es su consuelo. Es la cosa que usted ha anhelado toda su vida. Es esa perla de gran precio. Dejamos todo por este mensaje, esta voz. Es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Nadie nos tiene que mimar. Somos creyentes. No hay nada que nos lo pueda quitar. No nos importa lo que digan los demás. Creemos cada palabra. Él se preocupa tanto por nosotros. Si necesitamos sanidad, Solo creemos su palabra desde lo profundo de nuestro corazón. Entonces, no importa lo que cualquier consejero, lo que cualquier consolador, lo que cualquier doctor, lo que cualquier hospital, lo que cualquier diagnóstico diga. Solo creemos su palabra. Simplemente lo sabemos. No hay necesidad de decir nada más al respecto. Lo sabemos. Él se preocupó tanto por nosotros que hizo que su profeta almacenara alimento para su novia. Él aún instruyó a cada pastor, ministro y grupo de personas alrededor del mundo a seguir sus instrucciones y poner a sonar estas cintas en su congregación o grupos. Si ustedes tan solo hacen eso esta mañana por los que sea de orar, y ustedes que oyen esta cinta por todo el mundo, y después de escuchar esta cinta, y el ministro o la persona que la está colocando en la congregación de los grupos, allá en las junglas o donde estén, que está poniéndola a sonar, primero hace su confesión claramente, y luego viene sin absolutamente nada en el corazón, solo con fe, y recibe la oración, la medicina funcionará. Pensé que nuestros criterios dicen que el profeta nunca dijo que pusieran a sonar las cintas en la iglesia. No solo lo dijo en sus iglesias, sino en las junglas o donde estén. Pongan a sonar las cintas. Si usted obedece y hace exactamente lo que Dios habló por medio de su vindicado séptimo ángel mensajero, entonces usted también puede tener la más grande fe que jamás podría tener. Yo, yo, primero, y para abordar esto, la congregación debe estar ungida con fe. Usted, 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 si no tiene fe, entonces no hay, no hay necesidad de siquiera venir a recibir la oración, porque requerirá de su fe con mi fe, juntas, mi fe para creerle a usted, su fe para creerle a él. No estamos presumiéndolo, o suponiéndolo, o teniendo esperanza de que lo sea. Las cintas son el camino provisto por Dios para hoy. No son las palabras de un hombre llamado William Marion Brannan. Son las palabras reveladas de nuestro Señor Jesucristo. Es absolutamente amén. Es nuestro definitivo. Es la verdad y nada más que la verdad. Y cuando usted encuentra lo definitivo de Dios, su palabra, una promesa en cierta cosa, usted debe saber primero que eso sí es la palabra de Dios. Que lo que usted está viendo, que se está haciendo, sí es Dios. No, no, hay, no hay un tal vez pudiera ser, parece que pudiera ser. Eso sí es Dios. Entonces, cuando usted llega a ese punto, pues esa es la perla de gran precio. Usted deberá apartarse de cualquier cosa que cualquier otro le diga que sea contraria a ella. Usted no deberá mirar los logros que el hombre haya conseguido. Vamos a tener un gran festín de amor este domingo. Vamos a hacer exactamente lo que el vindicado séptimo ángel mensajero de Dios nos dijo que hiciéramos. Presionar play y obedecer. Cualquier cosa que necesitemos, la recibiremos. Lo vamos a recibir porque vamos a poner nuestra fe en su fe para creerle. Entonces todos vamos a decir desde este momento en adelante hay algo en mi corazón que me dice que mis problemas han terminado estoy estoy bien voy a estar lo creen levanten las manos yo lo creo dios los bendiga porque dios tiene cuidado le invito a que venga y se una con nosotros o anime a su pastor a su líder a seguir las instrucciones del profeta y escuchar al séptimo ángel de Dios hablar la palabra de Dios y recibir cualquier cosa que usted tenga necesidad. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Mientras escuchamos, Él tiene cuidado. ¿Tiene cuidado usted? Sermón predicado el 21 de julio de 1963. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes del servicio. San Juan 5:24. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 15, Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primera de Pedro 5, 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humiliaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hebreos 4:1 al 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.